Hola, un saludo, aquí seguimos con Shantae, la venganza de Risky, episodio 3. Y bueno, ya sé lo que hay que hacer. Me faltó. Tenemos que entrar aquí, ¿vale? Que es. Dice que quiere. Como que quiere probar algo de comida, ¿no? O alguna cosa así. Lo que pasa es que. La chica que habíamos encontrado antes. Que quería ser una chef. Nos tiene que dar comida. Pero a mí no me dio nada. Y ese fue el problema, ¿no? Que no me dio nada. Y es porque. Coño. Retrasito. El problema es que tienes que hablar varias veces con ella. Y claro. Yo hablé dos veces, me parece, pero no. No me dio nada. Pero no sé. Al parecer tienes que hablar varias veces. Entonces, vamos a ver. He bajado un poquito la música. Vamos a ver. Vale, ahora sí te hice, ¿eh? Para celebrarlo, no te. Prueba mi última receta. Más o menos. Yeah. Voy a. Estás usando solamente ingredientes naturales, ¿no? Y como se ha regresado. Como vuelve a estar su mascota, ¿no? En casa, ¿no? Asándola, ¿no? Mi sueño se puede hacer realidad, o sea, de convertirse en chef, ¿no? Creo que dice algo así, más o menos. Una comida. Bueno, deliciosa, o así. Vale. Es que. Qué tontería, ¿eh? O sea, hay veces que dices. No entiendo, ¿no? Porque no encuentro las cosas, ¿no? Como las tendría que encontrar. Y a veces es una tontería eso, ¿no? De volver a hablar con un personaje determinado, ¿no? Y dices, vale, ahora sí me lo das, ¿no? Si ya teníamos la mascota, o sea que. Tendría que. Me lo tenían que haber dado ya directamente. Pero bueno. Vale, tenemos que ir a la otra que está. Por aquí, ¿no? Creo que era. Sí. Pero primero, creo que si seguimos avanzando por aquí, podemos salvar, ¿no? Sí. Mejor siempre salvar, ¿no? Que aunque no he muerto ninguna vez, pero. Vale, ahora sí. Vamos. ¡Ay, mira el pulpito! ¡Qué kawaii! Quiero la comida. Coño, como rompa, ¿no? Bueno, estaba buscando el sello mágico, ¿no? Claro, como le he dado la comida, ¿no? O si nada ha dicho. Está muerto. Oh, va a ser un boss, ¿eh? Porque me han dado para recuperar energía, o sea que. No, bajar, ¿no?
¿No? No. Vale. No puedes entrar por aquí. Un cofre, ¿eh? No podemos pasar. Ah, casi le he dado a la derecha con la esperanza de que atravesara esto, pero va a ser que no. Qué raro, ¿no? Porque me da la sensación. Estoy intentando bajar, pero tiene que haber. No. No. Bueno, no para nada. Seguimos el camino y ya está, ¿no? Pero. Vale, una puerta, pero podemos bajar por aquí. Ya, y ahora no podemos subir, ¿no? Gracias. Vale. Se pone diferentes colores. Esto que pases por detrás de objetos y todo así, está muy bien, ¿eh? Vamos, vamos. Vale, eso es muerte. ¡Mierda, coño! ¡Anda! ¡Ey! Ah, no. Vale, digo yo, eso se pueden romper, pero no, solamente eran los otros. ¿Sonido? ¿Seguidillo? Vale. Tenemos que ir por... Vale, poción mágica a tope. Hostia. Coño. Vale, tira uno. Tira tres. Tira uno y ahora tira tres. Vale, vale. Uno, ahora tres. Esto es muy fácil. Me ha explotado, ¿no? Ajá, no vale la mecánica para... Vale, hemos abierto esto. Sin querer he saltado. Chagüin. Había una... Vale, un momento. Bueno, menos mal que no salen enemigos ahora. Coño. Ya digo, cuando muchas veces los juegos son compatibles con el mando de Xbox, pero no... Muchas veces los mandos tienes que poner como una especie de zona muerta, ¿no? En el digital, ¿no? Para que si mueves unos milímetros, ¿no? Que el juego no te lo deje, ¿no? Entonces tengas que mover un poquito más intenso, ¿no? El mando, ¿no? Tiene una pequeña zona muerta, ¿no? Que es lo que hace que... Mierda. Es lo que hace que el funcionamiento
del mando, ¿no? Pues que cuando se te pone viejete ya, ¿no? O del uso, ¿no? Porque solo se queda mejor un poquitín más el analógico, ¿no? Un poquito más apretado o eso. Y hace que funcione mejor, ¿no? A lo mejor toda la vuelta que he dado no valía para nada, ¿no? Pero simplemente quería ir para la derecha. Ahí está. Para coger toda la mierda esta. Vale. Nice. Tenemos la llave de la puerta que tenemos antes allí, ¿eh? Me da rabia que no podemos coger esto, ¿no? ¿Cómo será? ¿Cómo se cogería ese de ahí, eh? ¡Hostia! Vale, no tenemos más objetos, ¿no? ¡Oh, cabrón! Bueno, pero me lo he cargado. Podría haber usado la tormenta, ¿no? O el escudo. Oh, mira, nos salva. Vamos, coleguilla. Me gusta esto, ¿no? Que se pueden salvar el juego en varias partes. Interesante. ¿Le das y girará? ¿Cómo no? Vale, el agua no mata. No mata. Vale. Lo único que está hecho el agua... Para simplemente, si te caes, pues tienes que regresar, ¿no? No sé si tarda un rato en girarse esto o no. Vale. Dos puertas y una subida. ¿Qué va? Ahora. No. Vale. Vale, pero no podemos ir por aquí. Qué raro, ¿eh? Tiene que haber cositas ocultas, pero... Ya sabéis que siempre intento encontrar todo lo que pueda, ¿no? ¡Hostia! Ya, pero eso es muy grande yo para poder pasar por ahí. Madre. Esos fallos son del mando, ¿eh? O sea... ¡Oh! Curioso, ¿no? Que se ha roto eso, pero no puedes... No tenemos llave, ¿no? O sea, no podemos abrir más esto hasta que no encontrar otra llave. Ajá. Vale. ¿Esto se romperá? No. Vale. ¡Ojo!
mierda. ¡Hostia! Que sigue por el suelo. Mierda, ¿dónde soy? Me dan un montón, de dinero. Vale. Vale, esto se ha cerrado. ¿Podemos ir por arriba o podemos ir por abajo? Esto tiene pinta de... Vale, está hecho posta. Vale, tenemos que romper esto. Es un copecoco. Mierda. Ajá, arde. ¿Qué es? La llave. Perfecto. Oh. Te ponen boss ahí para que luches. Vale. Vale, no suele ser muy difícil. Lo cual me alegra, ¿no? Porque... Vale, un momento, estoy mirando. Vale, que no veo... Ahora. Que estoy ahora por de día y me da todo el reflejo y no veo nada. Anda, mira. Tiene que haber cositas ocultas, ¿eh? Vale, justo para subir, cabrones. Vale, vamos. ¿No? ¿Por qué no? ¿Ahora? No sabía que... ¡Coño! Vale, venga, vamos. Oh, otro coleguilla. Uf, me he quedado. No me he dado cuenta, me he quedado a medio corazón, Uf. Sí que a lo mejor sale cuenta de llevarse unas pociones, ¿no? Tres pociones. Tú arde, planta tipo planta. Vale. Anda. Ajá. Vaya. Vale. Ajá, mira, había un... Vaya, gema. Hostia. Interesante esto, vaya. Perfecto. Vale, tenemos que subir. ¿Qué es eso?
Ah, vale, eso se da la vuelta. Vale. Mierda. Vale, perfecto. Vale. Bien. Oh, joder, pedazo de estatuas, ¿no? me mola los dibujitos. ¡Ay, mira! Aquí está el pulpico, mira. Está en una estatua del pulpito. Uy. ¿Podemos subir por aquí? No. Vamos a hablar. Una fuente mágica. Sientes el poder mágico. Oh, la danza del mono. Simplemente aprieta la danza. Ah, puedes subir muros y eso. Interesante. Ta ta ta. ¿Cómo se transforma? Ahora, ahora. ¡Yee! ¡Mie! ¡Soy un monito! Coño, que se queda. Se queda ultra enganchado, vale. Con esto podemos transformarlo. Y puedo transformarme cuando quiera, ¿no? ¿Sí, sí? Tenemos que hacer un baile, ¿no? Ah, no. Pues. ¿Cuántos tiene que hacer? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? Tienes que hacer como un baile completo, ¿no? Para. Interesante, ¿eh? Con esto podemos acceder a un par de sitios que recuerdo, en el bosque. Vale. Me gustaría que con los gatillos, aparte de tener esto de apartarte, que pudieras cambiar, o con lo digital o algo, pudieras cambiar la mierda esta. Porque cuando deja un baile ya, te sueltas para. ¡Anda! Que. Me lo comí entero, ¿eh? Vale, ¿te puedes quedar quieto? No. Hostia. Tiene que tirar tres. Uf. Y aquí tiene pinta de. Por investigar un poco más y la lío. Vale, vale. Vale, hola, cangreji. Coño. Toma ya. Vale. Oh. Cagüín. Vale. Vale, tenemos que encontrar un sitio para ir, ¿no? Esto no es por aquí, o sea, tiene que ser. No puede ser que sea solo esto. Ah,
A lo mejor ha sido todo para conseguir la danza del mono. Entonces ya no tenemos que ir de ningún sitio más. Raro, ¿no? Pero puede ser, ¿no? Porque no hay nada más para poder ir. Pero qué raro, ¿no? Que una habitación no tenga. Qué raro, ¿no? Bueno, puede que a lo mejor no hay nada aquí. Ay, espérate, ¿no tengo yo un mapeado de esta zona? No. Sería una putada que tener que repetir otra vez toda la zona, pero allí no hay nada. O sea, he regresado ya allá arriba y no. A lo mejor era simplemente para eso, ¿no? Para conseguir el poder del mono. Y con esto ya poder acceder a otros sitios. Porque ahora para regresar necesitas sí o sí el poder del mono. Hostia. No podemos regresar. No, no puedes regresar. Hostia. Joder, coño. ¿En serio que no toco el botón hacia arriba? Nah, tienes que hacer una danza completa. Debe haber un indicador, ¿no? Joder, en serio, tío, que no lo hago posta, ¿eh? Pero es que mira, se mueve un mil. Es que, no sé, tiene. Pues, ¿o me he dejado alguna cosa? Pero es por aquí, o sea, tiene que ser por aquí. Lo que pasa es que no lo sé ver. Mierda. Mierda. Qué buena madre lo parió. Claro, dices. ¿Es por aquí? A lo mejor tiene que ser mono para bajar por algún sitio. Es que he llegado aquí y dices. Joder, madre mía, ¿en serio, tío? ¿Estaba ahí? A baila. Hala. Vale, no puede subir más. O sea. Vale, no vamos. ¿Puede ser que sea más arriba? Antes. Oh, podía. Vale, te lo hacen para salir. Vale. Perfecto. Punto salvado estaba. No sé si era. Vale, con esas no tenemos. No. Me parece que por aquí no había ningún sitio, ¿no? No, aquí no había ningún sitio, era en el otro bosque, en este de aquí. Vale, ¿cuánto llevamos?
30 minutos. Sí, yo creo que es buen momento para... para dejarlo, ¿no? Creo que es un buen punto. En el siguiente capítulo vamos a ir con el mono a alguna de las partes de las esquinas del, de esta parte, ¿no? Del, del bosque este, para ver si podemos pasar, porque no es que no puedo desplazar, ¿no? Pero donde está el 5, donde estamos nosotros, ¿no? A la izquierda, en uno de esos, en el segundo me parece que era, en el segundo nivel, había un, una, como una zona donde puedes escalar, ¿no? Donde no podías saltar por ahí. Ahí sí que podremos subir y llegaríamos a la ciudad esa que es donde tenemos que ir, a la ciudad de arriba. Supongo que pasamos al tío de arriba. Y en el campo de... En mi sitio, el principio de todo, ¿no? Donde empezamos el juego, ahí había también algún objeto. Y en el campo de calabazas también. O sea que vamos a mirar esos dos sitios. Se sube ahí el vestidico. Así que nada, ala, hasta el siguiente vídeo. Que bueno, ahora sí que está interesante la cosa. Me había atascado un poquitín ahí, pero bueno, no ha sido nada. Hala, hasta el siguiente vídeo.